Hola a todos, bienvenidos a un video más y pues solo tenemos una noticia en lo que fue la Apricone Radio de esta semana. Estamos de vuelta por acá y pues con la novedad, que pues no hay reset de arena en esta mitad de año, no hay reset de momento, al menos que la anuncien en los boletines dentro del juego próximamente, pero confirmado, no hay reset de arena, no sé qué tocaba, si era Princess o Battle la Arena, hasta el día de hoy que grabo este video. Y pues triste porque pues algunos querían farmear sus recursos para poder hacer Spark, tirar dos Sparks, no lo sé. Pero pues ya bailó banda, ya bailó. No hubo reset de arena esta temporada, que es el 6.5. Tendremos que esperar hasta el aniversario 7 para poder tener un reset de arena. Y ahorita no me acuerdo realmente cuál es la que se tiene que resetear ahorita. Pero pues bueno, ni modos. ¿Qué podemos hacer? Así que aguardar, simplemente aguardar y mantener nuestras posiciones durante lo que queda de otro mitad de año más para poder recibir la mayor de cantidad de Jewels posibles, para poder ahorrar, para poder tirar en más personajes. Pericone Channel, Live. Y bueno, lo más importante de esto es que lo que ya sabíamos, lo que ya se había filtrado, es como ustedes pudieron ver en el video, ya llega Sheffy este día, o sea, básicamente hoy. Pensé que iba a llegar a finales de mes, pero no sé qué tienen pensado hacer a finales de mes. A lo mejor después del pre-fest, que son 3 días, dejan otros 3 días para lo que es el banner de verano. Básicamente a finales de mes llega por fin el banner de Re:Zero. Yo pensaba que iba a ser ahorita el banner de verano hasta finales de mes, que nos iban a dar un buen margen para poder tirar por los personajes, pero son crueles, pero justos. Nada más vamos a tener 3 días para tirar por el banner de verano y de ahí vamos con lo que es el banner de Re:Zero, ya sea uno de los dos personajes que están ahí como limitados, obviamente, a finales de mes, o sea, el 30 de agosto. Medio raro este aniversario, sí, en posiciones de cambios de banners, suponiendo que en el orden que iban a ir, pues al final no fueron, pero todo no es tan malo como se pinta. Al final de cuentas, en lugar de tener un tiro para el pre-fest gratis, vamos a tener 3, porque el banner de pre-fest son 3 días. Al menos que ya en la noche veamos que el banner de pre-fest se extendió, ya sería la única forma de ver que pues realmente vamos a disfrutar varios tiros para Sheffy, o sea, los tiros que falten para Sheffy, que eso estaría súper genial, que llegue el banner de pre-fest, se extienda de aquí a finales de mes y tengamos, de lugar de, creo que faltan 6 tiros, de lugar de 3 nos queden 6. Pero pues vamos a ver qué pasa con el anuncio de la noche, ya lo veremos en la transmisión de la noche, si vamos a tener lo que es este, el banner con 6 días o simplemente vamos a tener 3 días con Sheffy. Así que ya lo descubriremos en la noche, así que muchísima suerte con los tiros gratis que les quedan, chicos. Espero hayan conseguido Homare, porque este tiro lo pueden utilizar para Sheffy.
Recuerden que Homare también, según lo anunciado, son... Bueno, perdón, es un personaje permanente. Así que si tiraron Jewis por ella porque les gusta el personaje, ok, se los compro. Pero si tiraron Jewis por el personaje y realmente no te gusta, no estás interesado en coleccionarlo, cosas así, desperdiciaste tus Jewis. A lo mejor hubieras esperado a ver si te salía de aquí a 2 años para poderlo farmear. Pero pues igual, si la conseguiste, chido. Si no la conseguiste, recuerda que es un personaje permanente. Así que piensa bien si guardas el tiro para Homare o para el cambio de banner con Sheffy en la noche, que vamos a tirar el tiro gratis hoy en directo para ver si nos sale o no. Así que muchísima suerte con el tiro gratis del día de hoy. Y pues ahí nos vemos en directo en la noche. Y bueno, esas fueron las noticias del día de hoy. Inicia toda la continuación de las campañas de aniversario. Creo que inicia la de Very Hard el día de hoy. Así que aprovechenla, sáquenla y pues farmeen todo lo posible, porque pues se viene cositas buenas para los personajes, equipamientos especiales número 2, que realmente no anunciaron este mes, pero tengan pendiente que el siguiente mes viene alguien también a lo mejor que les interese. Así que mejor ir guardando y farmeando para tener recursos para poder desbloquear mínimo el equipamiento especial número 2, porque eso aumenta el poder de nuestro personaje. Así que nos vemos en la noche, chicos, y pues cuídense mucho, descansen. Gracias por acompañarnos en este video y pues recuerden que nos puedes apoyar muchísimo suscribiéndote al canal, dejando tu like, siguiendo nuestras redes sociales, y si está dentro de tu poder o voluntad, nos puedes apoyar con un super chat en los directos, un super gracias en los videos, o haciéndote miembro del canal desde $1 al mes aproximadamente. Y eso nos ayuda y nos permite seguir trayendo contenido de Princess Connect Redai en español. Nos vemos en la noche y nos vemos también en un siguiente video o directo de Princess Connect Redai México. Cuídense mucho y nos vemos. Los quiero. Bye bye.